Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a estar hablando al respecto del silicio. No sé, he estado queriendo hacer como un segmento y titularlo como lo estás haciendo mal y decirle las cosas que nosotros hacemos que están incorrectas, pero que nosotros a veces las seguimos haciendo o diciendo. Sé que muchos de ustedes también van a estar preguntando, Esther, pero tú no tenías un segmento que se llamaba ¿Sabías qué? Bueno, lamentablemente he decidido poner o posponer el segmento de ¿Sabías qué? Porque lamentablemente me di cuenta que no fue un video como que a la gente le gustó mucho. Entonces, dime, yo hago lo que a ustedes les guste y a ustedes no les gusta eso, pues entonces no les voy a dar eso. Entonces, vamos a ver qué tal hace este segmento de Lo Estás Haciendo Mal, donde se habla al respecto de algunas cosas, como les estaba diciendo, que tal vez decimos o practicamos o hacemos que pueda hacer que no estén bien. Y el día de hoy, pues como quien dice, le tocó al silicio. Así que antes de empezar este vídeo, te sugiero a que te suscribas al canal, active la campanita de notificaciones, le dé me gusta a este vídeo y comentes. Me gustaría que comentaras si te gustaría esta clase de segmentos. Antes de empezar, vamos a darle el shout out a Cecilia Alexandra Chávez Lucas, también a Carmen Beltrán y también a Samari Yaris, junto con Marlene Méndez. Muchas gracias por ver mis videos, por darle me gusta y también por comentarlos. Pero antes de empezar este video también, ya sé, son muchos disclaimers, pero quería dar un disclaimer muy importante. El tema del cual nosotros vamos a estar hablando el día de hoy puede ser que lo practiquen en su iglesia o que usted haya participado como me pasó a mí, pero esto no está hecho con el corazón de criticar. Perdón, estoy tratando de poner mi celular en algún lugar. Este video no se hizo con el corazón de criticar o hablar mal de ninguna iglesia, de ningún pastor, ninguna denominación, sino pues de ventilar un poquito de luz al respecto y que usted se dé cuenta de algunas verdades. Pero como lo digo anteriormente, si en su iglesia practican esto, sométase a su pastor y sométase a sus líderes. Sin más preámbulo, vamos a empezar con el video de hoy. El silicio, señores. Me acuerdo muy bien que cuando yo estaba en República Dominicana, cuando era bien pequeñita, esta práctica era súper común en la iglesia. Y cuando yo digo súper común, era que por silicio, yo no sé si ustedes pues lo hacen o no, o si tienen la mentalidad de lo que yo hacía, pues era pues acostarte en el piso, dormirse en ningún tipo de comodidad. Y a veces cuando nosotros hacíamos pues vigilias, nosotros nos acostábamos en el piso sin ningún tipo de comodidad para nosotros pues dormir. Y cada vez que nosotros nos decían, ay hermano, ¿y qué usted está haciendo? Bueno, pues estoy haciendo silicio. Y automáticamente nosotros pensábamos que pues el silicio básicamente significaba dormir en el piso sin ningún tipo de comodidad, a veces en un piso sin ser procesado, o sea, un piso de arena y sin almohada, sin nada para arroparse, y uno se quedaba ahí en el piso y decía, no, estamos en silicio. Y pues el día de hoy vamos a exponer qué es verdaderamente el silicio y cómo nosotros lo estamos haciendo mal. Así que el silicio verdaderamente era una prenda hecha o una vestimenta hecha con pelos de chivo. Y era muy, pero muy incómoda de utilizar porque los pelos de chiva pues eran muy ásperos. Esta fue una práctica que se originó en el sur de Turquía. Ahora, el silicio no era un mandato de parte de Dios para el pueblo, sino una costumbre que tenían los pueblos de la antigüedad. Y podemos observar esto en los siguientes versículos. En Génesis 37:34, en Lamentaciones 2:10 y en Primera de Reyes capítulo 21 del 25 al 29. Ahí nos damos cuenta que el silicio era utilizado como una forma de pedir perdón a Dios por los pecados que la persona o el pueblo había cometido. Y esto también iba acompañado con rascarse las vestiduras o ponerse ceniza en la cabeza. Si ustedes leen muy bien la historia de Esther, cuando mandan a matar al pueblo, dice que todo el pueblo se entra en ayuno y en oración y en silicio. Bueno, pues prácticamente estaban en lamentaciones y era una forma de pedirle a Dios perdón por todos sus pecados. Así que en ningún momento aparece en la Biblia que ellos durmieron en el piso o que estaban en el piso sin ningún tipo de comodidad, todo lo contrario. Esto de lo que era el silicio no era un mandato, sino como costumbre, la persona cuando estaba en luto se llenaba la cabeza
cabeza de ceniza o de tierra, rasgaba sus vestiduras, se vestía de luto con una vestimenta que era de hecho de pelo de chiva, y entonces era súper incómoda tener, pero era una forma de ellos suplicarles a Dios para que Dios tuviera misericordia de ellos. Teniendo esto en mente, nosotros mismos nos damos cuenta que ya no hay necesidad de nosotros estar en cilicio o hacer cilicio, porque si el cilicio se hizo con el corazón de que Dios perdonara nuestros pecados, para eso Jesús en el Nuevo Testamento introduce la forma correcta de nosotros pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Ahora, a través del arrepentimiento y a través de entrar a la presencia del Señor, nosotros tenemos una vía para nosotros poder pedir perdón por nuestros pecados. Así que no hace falta el cilicio de esa forma. Pero si usted quiere dormir en el piso sin ninguna clase de comodidad, porque usted siente que le está pues golpeando la carne o haciéndole algo a la carne para que se someta a Dios, pues hágalo. Pero hágalo con la conciencia de saber de que si usted no lo hace, no se le es considerado como pecado, sino que esto también, como le vuelvo a repetir, era solamente una costumbre. Y hay algo que no sé, a mí me molesta bastante, porque nosotros somos expertos, los cristianos somos expertos en querer tomar costumbre judía, cosa que hacía la costumbre judía, pero no tomamos todo, amén. Hermano, si usted va a tomar algo de una cultura, ¿no sería mejor que usted tomara todo de esa cultura, ya que usted anda robando cosas de la otra cultura? Mayormente, si vamos a tomar algo del Antiguo Testamento, mano, vamos a tomarlo todo. ¿Tú no te imaginas? Porque imagínate, estamos sacando cositas fuera de contexto para aplicarlo a nuestra religión. Si usted supiera cuántas fiestas paganas nosotros tenemos como cristianos, distorsionada de lo judío. No sé, la incoherencia. La incoherencia, la incoherencia, la incoherencia. O como dirían por ahí, en fin, la hipocresía. Pero tú sabes, eso soy yo solamente filosofando, mano. Soy yo filosofando. Bueno, chicos, y esto ha sido el video por el día de hoy. Si te gustó, no te olvides, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones. Déjame saber en los comentarios si te gusta este segmento donde básicamente nosotros hablamos de unas cosas que estamos cometiendo mal aún adentro de la iglesia. Y no te olvides que esto va a ser hasta la próxima. Bye.